Muy bien, estamos de vuelta. Antes del corte te comentábamos que un tuit de un usuario en redes sociales causó bastante preocupación entre muchos de los que lo seguían. ¿Por qué? Porque él decía que, fijándose en un mapa de calor, ¿no?, sobre la situación epidemiológica del dengue, San Juan estaba bastante comprometido. Decidimos ir a la fuente oficial, Liliana Salvá, que es la titular de control de vectores, a ver si es realmente esta la situación en la provincia de San Juan, y nos respondía esto. Ya de marzo del 2023 en la provincia de San Juan, en esta temporada, la temporada 22-23, que así se llama a las temporadas de circulación de virus dengue, en la provincia de San Juan no hay circulación viral. Sí tenemos la presencia del vector. El dengue se transmite siempre a través del mosquito Aedes aegypti. El mosquito lo tenemos en la provincia, está documentado. Se realizan monitoreos de la población de este mosquito, pero lo que no tenemos es circulación viral. Hasta el momento no ha ingresado una persona con dengue a la provincia, no hay registros de esto, y mucho menos dengue autóctono. He sabido de la circulación de una información respecto de casos de dengue en la provincia. Esa información corresponde al brote del año 2020. Tal es así que en la zona de donde ocurrió el brote, hasta el momento se están haciendo monitoreos de Aedes aegypti, de población de Aedes aegypti, todos estos años. Así es que se sigue trabajando. Pero en esta temporada, como repito, no hemos tenido casos de dengue hasta hoy, fines de marzo. En este estatus epidemiológico de San Juan, que es no tengo virus, pero sí tenemos mosquito, tenemos que tratar de tener la menor cantidad posible de criaderos de mosquito. El mosquito hembra coloca los huevos en un recipiente con agua estancada, le decimos, o sea, con agua de más de 48, 72 horas sin moverla. Puede ocurrir esta oviposición. Bueno, repelente sí lo podemos usar en determinada situación. Hoy en San Juan no es un riesgo, digamos, no tenemos mosquitos infectados, por lo tanto, no es un riesgo permanente el infectarnos, ¿no? Igual, depende también la persona, ¿no? Si estamos hablando de un inmunosuprimido, hay que tener precauciones con distintas enfermedades de las distintas personas. Pero también es una realidad que no podemos estar con repelente las 24 horas del día y todos los días, ¿no? Porque también, aparte de ser un daño al ambiente, es un daño, nos provocamos un daño propio, ¿no? Una vez que el mosquito infectado pica, pueden pasar 5 o 7 días hasta que aparezcan los síntomas. Eso se llama periodo de incubación. Aparecen los síntomas como fiebre, dolor articular, cefalea, dolor retroocular. Esos síntomas pueden durar también aproximadamente unos 7 días. El virus está mientras aproximadamente dura el periodo de fiebre. Luego ya el virus no, y bueno, se mejora. Así que aproximadamente es de 10 a 15 días todo el proceso. Cualquier hospital, centro de salud, le puede extraer sangre. Si bien tenemos un laboratorio de referencia de virosis en el laboratorio central del Hospital Rawson, las muestras van a ser derivadas siempre ahí, y de ahí, bueno, se hace una parte de los estudios, y si lo requiere se derivan al Instituto Maestegui para, por ejemplo, genotipificar si fuese necesario. Bueno, ojo, porque la prevención tiene mucho que ver con todo lo que podemos hacer nosotros desde casa. Estos días que ha estado lloviendo, bueno, fíjate que no se haya acumulado agua en algún recipiente que tenés, cambiarle el agüita todos los días a los animales, los floreros, Mauricio, que nos olvidamos. ¿Quién no se olvida, viste? Estás ahí de adorno y te olvidas, y ahí va poniendo el mosquito los huevitos. Sí, eso es fundamental. O sea, es que yo también charlaba con la licenciada Salvá, y ella decía que muchas veces sucede porque somos descuidados somos descuidados en no darnos cuenta, es decir, hay algún lugar donde tenés agua
y dejamos que esté mucho tiempo. Sí. Y es ahí donde, bueno, proliferan y se reproducen los mosquitos. Así que eso es importantísimo de evitar esto. Hay dos cuestiones que hay que analizar y que siempre genera dudas. Si vos tenés dengue, por ejemplo, sí, no me vas a contagiar a mí. No, tiene que picar el mosquito y picarte a vos. Te tiene que picar el mosquito y el mosquito picarme a mí. Digamos que no tiene que ver con una transmisión como puede pasar con la gripe, quizás con la angina, que si yo te saludo, quizás vos me contagiás. No pasa eso, así que nada. Por eso se aísla al paciente. Bien. Se lo aísla para evitar no que contagie a otras personas, sino que sea picado. Bien. Y que ese mosquito pique al resto de las personas que están ahí, ¿no?, conviviendo con él. Así perfecto, que al dengue se lo conoce también como la fiebre quebranta huesos. Sí, eso escuchaba, que duele mucho el muchísimo, mucho dolor corporal de huesos, justamente. Sí. Bueno, ya saben, entonces no hay algo para preocuparse en la situación actual, pero sí para ocuparnos, ¿eh? Todos desde casa es la manera de prevenirlo. El repelente ayuda, pero qué mejor que el mosquito no exista. Mauricio, hoy no hemos leído ni un mensaje, nos están llegando, me imagino. Mira, dice, hola, buenas tardes. ¿Podría reiterar la info sobre la capacitación sobre el agua? Hermoso el programa. Saludos. Esta es la capacitación que está llevando adelante Diario Huarpe sobre crisis, guía para entender la sequía. Así que atención, se tienen que comunicar con Diario Huarpe y anotar a la escuela, ¿sí? Ahí para que puedan justamente participar y para que su escuela pueda participar. Otro más. Dale. Mira, dice, hola Mauri, Paula, por favor digan mi mensaje, a ver si escucha la señora intendenta de Caucete. La calle San Isidro en Villa Independencia es un desastre. Queremos que arregle la calle urgente porque comenzó el COLI y pasamos muchas personas por esta calle y la falta de luz es importante. Bueno, gracias, pide Paula. Y después nos llegan un mensaje, esto lo vamos a estar averiguando, sí, de gente que se habría despedido de la empresa Mapal, ¿sí? Mapal Construcciones. Así que, bueno, ahí está el aviso. Después nosotros vamos a estar, obviamente, en principio habrían despedido a 60 personas de la empresa Mapal. Bueno, vamos a estar compartiendo, pero lo que vamos a compartir ahora, Mauricio, es otra cosa. Aplausos, porque Barbie cumplió, Mauricio. Bien ahí. Miren lo que es esta torta. ¿Cómo estás, Barbie? Todo bien, ¿y vos? Muy bien, muy contenta. Lo prometido es deuda. La qué torta, bonita. Por fin torta, empezamos las clases, por eso, por una fin, felicidad. Claro, tenemos que, porque nosotros dijimos, nos vamos a inventar algún motivo para festejar y qué mejor que la vuelta a clase. Barbie, contame un poquito sobre esta torta que es vertical. Viste, o sea, qué ternura la tortita. Y le hemos hecho algunos libritos, algunos lápices, unos manchones como... ¿Todo es comestible? Todo se come, el lápiz, todo. Así que quien quiera levante la mano. Mirá, y le damos la un lápiz. ¿Viste la lapicera qué bonita? Contame un poco sobre esta torta, Barbie. Torta, ¿qué tiene? Ah, pero hay que partirla para que veamos. Olvidar. Es de chocolate, porque eso, ¿te acordás que los otros días preguntamos? Ah, la de tipo budín, bien húmeda. Es riquísima. Y tiene moca, como pediste vos. ¿Viste? Le hemos hecho un collarcito, los botoncitos. Qué hermoso. La seño amarilla. La seño, exactamente. La seño. ¿Viste qué linda? Hermosa. Y todo se come. Los libros, el lápiz, todo. Así que, ya sabes, levanto la mano y le damos un lápiz. O sea, ¿está hecha así? No. Capita por capita. Exactamente. Y separa. Obviamente tiene un pre-ganache de chocolate. Entonces eso hace que quede así dura. ¿Viste que está durita? Está bueno para que la gente se idea. Eso. Che, quiero una torta de un libro. ¿Se puede claro, ese libro paradito? Sí, sí se puede. Sí, se puede. Claro que sí. Me encantó. Bueno, Barbie, la vamos a compartir con todos. Si están esperando contanos, eso. ¿Qué tiene adentro? Y bueno, veamos. A ver. Dale, a ver. Tiene ¿qué un rico bizcochuelo de chocolate? Sí. Y como acá te preguntamos los otros días, que qué querían, mira lo que es, mira. No. Para que me pregunten, viste, y algunos me preguntan, ¿y cómo son tus tortas, Barbie? Así. Así. Esas son mis tortas. Mira qué delicia. Son húmedas. Dulce de leche, porque viste que una torta sin dulce de leche para mí no es torta. Sí, nada. Así que le hemos puesto dulce de leche con chip de chocolate y la moca que tanto habías pedido. Me encantó. Crema moca. Pero, ¿viste lo que es? Súper húmedo. Bueno, acá ya saben las tortas que yo hago, que son muy húmedas. La gente sabe. ¿Hace cuánto ya nos conocemos, Barbie? Ya hace bastante, sí, me hace encantó, bastante. Así que, y de acá más o menos salen, aunque ustedes no creen, como 25 porciones. Por lo que es naranja, claro, qué rico, claro, qué vos vas cortando
y ahí vos podés ver que tiene un pre-ganache de chocolate. Eso que ven acá, chocolatoso, sí, eso es ganache. Me encantó. ¡Qué y delicia! Lo hace más rico todavía. Mirá lo que te estás perdiendo. Es una bomba. Hay alguien del otro lado. Ay, que ¿sí? ya no está aquí entre nosotros. Que nos está viendo, le mandamos un saludo muy, pero muy grande. Ay. No, era un gran amigo de todos nosotros. Y que amaba todo esto. Que amaba. Y te estás perdiendo. Le llevamos un pedacito. Bueno, le llevamos, le sí, convidamos. Sí, porque bastante, porque de acá salen varias porciones. Un montonazo. Sí, Barbie, sí, muchas gracias. Lo cumplido. Es una genia, Barbie. Encima nosotros nos inventamos hoy. Sí, el no, pero, era válido. Hoy. Y hoy era válido, 28 Olvídate. Días sin clase y era mucho. Era demasiado. Dijimos, había que hacer algo. Sí, sí, sí. Me encantó. Bueno, acá ahora estamos. La probamos. La probamos. Que, sí, ahí claro le, que sí. Le cortamos el bracito a la directora. Le cortamos. Mira qué rico. Una delicia, Barbie. Mientras Muchas vos gracias. Nos vas cortando sí. las porciones, vamos a leer algunos mensajitos que nos están llegando, porque la gente hoy nos ha escrito un montón y queremos leer. Casi todos los mensajitos. Mauri, ¿estás por ahí? Sí, uno que lo voy a leer y se le va a caer la cara de bronca. No, ¿por qué? Mira. Ah. Ay, pero llegó tarde. Podemos sortear una porción. Hola, Ana, por favor, sorteen la torta. ¡No! Es que tenemos, es que nos la vamos a comer. Esa es la verdad. No qué podés. Mala suerte, ¿no? Qué, pero justo lo leímos chau, tarde. Chau, pero otro día podemos llegar a sortear alguna de las recetas de Barbie. Mira, dice, hola, quería contarles que en zona de Capital, más precisamente en Ose, de Avenida sí. España, hay muchísimos mosquitos. Esto se debe a piletas con agua Ay. Estancada en dicha repartición. Tendrían que tener un poco de control y fumigar con frecuencia. Gracias. Dos cuestiones. Sí. Yo no sé si, no recuerdo, ahora no quiero pifiarla. Pero las fumigaciones a lo loco no sirven. No sirven, no. No sirven el tema de fumigaciones. Sí sirve esto que menciona nuestra televidente, que es, bueno, nada, ocúpense de que no Eso. Existan lugares con agua estancada, como sucede en este caso. Lo fundamental es eso, es la prevención, es tratar de evitar que el mosquito nazca, porque la fumigación es el mosquito que justo pillaste por ahí. La cuestión es que no nazcan nuevos mosquitos. Sí, mira. ¡Ey! Estamos a fin de mes. ¿Qué hacemos con el antojo de una torta así? ¡Qué malos! Que ¡Hemos Sortear sido malos! Una porción. ¡Hemos sido muy malos! ¡Hijos de...! No, eso no lo dijo. ¿Sorteamos Pero... una porción? No, ¿cómo vamos a sortear una porción? Sorteen una porción. Vamos a trabajar en conseguir un combo de cosas ricas para sortear. Bien ahí. Pero mirá. No te di un combo, mucha para lo, porque somos malos. Los miércoles comemos en cámara. Hoy torta en cámara. Y la gente, yo me imagino, del otro lado, a mí me haces eso y apago el televisor. No, no lo apagues. No lo apagues, vamos. No lo apagues. No. Vamos a dicen, algo hola rico. Chicos, Barbie se pasó, se ve espectacular. Una ídola. Barbie, ya tenés pinchada acá. Sí, mirá, dice, no, qué impresionante esa torta, quiero. Para Están llegando todos los mensajes, ¿eh? Acá, mira, más abajo está. Sí. Está. A ver otro. Ah, es que está como agrandada la pantalla y no se leía. Ahí está, dice, a ver, dice, hola, buenas tardes, chicos, yo quiero pedirle un número de la señora que hizo la torta. Desde ya, muchas gracias, hermoso el programa. Te lo paso, porque es Barbie, es nuestra amiga. Lo digo ya, acá, lo busco, porque lo sí. tengo siempre, siempre a mano para cuando alguien a necesite ver. Una torta. 264-50-11-72-4. Para, 264-50, se lo voy a mandar. 11-72-4. 72-4. Esto es periodismo de solución, señores. Ahí está. Si querés una torta, te damos la torta. Y nos convida después. Obvio. Mirá, dice hola para participar por la torta, para regalarle a mi niña, porfa, DNI 111, Nola. Díganlo al aire. ¿Por qué somos así? Ahora me Son estoy mala, sintiendo Ana, muy ¿no? mal. Me Hola. Estoy sintiendo muy mal. No, bueno, la vamos a comer con culpa. Mira, ¿sabés qué? Sí. Pero la voy a comprometer, Benny y Barbie. Esto no se hace. Barbie, sos una genia, dice. Yo sigo tirándole. Barbie, sos Barbie, una genia. La mejor. Estamos por empezar sí. abril. Para mayo no, pues ya está. ¿Podemos sortear una torta sí. en abril? Sí. Con, busquemos una temática dale, otoñal, dale. Por ejemplo. Dale, dale. Obvio, alguna, tienen que seguir a Barbie. Que algún ¿Sí? beneficio le tenemos que buscar para sí, Barbie. Sí. Pero podemos sortear una torta sí, en abril. Sí, sí, sí.
Porque dale, porque muchísima gente. No, sí, sí, gente. No, sí, 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 sí. Va a caernos mal. Cruzar los dedos. Viste que el que come va a caernos mal. No, pero es que mirá, llegó. Dice, no, no. Hola, ay, Paula, armó, el que come, ¿viste? No convida. Tiene un tapón en la barriga. A ver, lo pongan porque mirá, ya está, ¿eh? Mirá, de verdad, ¿viste? No, no mirá, puede ser. Otro más. Sí, no, no. Y lo rica que torta. Está. No, está riquísima, la no, verdad. No, tan porquería no podemos ser. Mirá, acá otro, pará. Lo pongo. Mirá, dice, hola, Ani, Mauricio, soy Marcela, con mi nieto Benjamín, que empezó jardín. Quiero una porción. Ahora, la vamos a mostrar, bonita. A Benjamín. Ay, pobrecito. Y además, ¿sabés qué vamos a hacer la próxima? El 6 de abril es mi cumpleaños. ¿Viste? ¿En abril? Sí, bueno, no. En abril hacemos. En abril hacemos algo. La próxima que Barbie traiga torta, sí, la repartimos a la salida del canal. El que pase le damos torta. Ah, buenísimo. Está bueno. La buena próxima. Idea. Esta la no. Próxima, porque hoy no trajimos platito. O la próxima. O buena la... idea, buena idea, sí. ¿Te parece? Sí, 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 me prendo. Me encantó. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, bueno, Barbie. La verdad, gracias. Nos has alegrado la tarde. Mauri, ¿más mensajitos hay? Mirá, uno más. Con foto. A ver. Mirá, dice, hola chicos, se ve riquísima esa torta, queremos probarla. No, la torta de Barbie revolucionó la tarde del 5. O sea, ya a nadie le importa nada. La vuelta a clase, loco, nada. Hola, nada, buenas tardes, torta. Qué rica torta, compartan. Ay, no, Mauri, existimos. Me estoy sintiendo muy mal. No existimos. No, me estoy sintiendo Vení mal. Más seguido para... Hola, Ana y Mauricio, muero por esa torta. Ay, por Dios, pero si hubiese sabido que iba a ser tan... iba a tener tanto éxito, compartíamos un poco más. Mirá, no, y empiezan a mandar. Hola, chicos, esta torta la hizo Barbie, una genia, riquísima. No me enojo si convidan. Mirá, la torta de Barbie también. Somos de lo peor, Mauricio. Vámonos antes de que nos echen. No, sí, vámonos porque empezó a llegar gente. No, no, llegaron los... No, empezaron no a llegar gente, no, vamos. Listo, vámonos. Gracias, Mauri, por todo. Nos vemos mañana, chau. Agarrá la torta. Nos vamos porque acá nos, los que vienen sin comida, nos comen lo nuestro. Nos despedimos, muchísimas gracias por estar en la tarde más del otro lado. Nos vamos a comer torta, disculpen. Nosotros día les convidamos, pero hoy no podemos. Te esperamos mañana. Como ya sabes, yo te invito. Chau. Put some nigga in it.